Hoy preparamos salsa lactonesa, ideal para sustituir cualquier mayonesa en época de verano o para alguien que sea intolerante al huevo. Excelente para cualquier plato que lleve mayonesa. Y los ingredientes que vamos a necesitar son 2 dientes de ajo, si la queréis menos picante, 1, un poquito de sal, 80 ml de leche, 80 ml de aceite de girasol y 80 ml de aceite de oliva virgen o virgen extra. En total es el doble siempre de aceite que de leche. Podéis utilizar estos dos aceites para suavizarla un poco o hacerla solo con aceite de girasol o aceite de oliva. A mí me gusta mezclar los dos porque quedan el punto exacto de fuerza, digamos. Comenzamos pelando los ajos y cortándolos a la mitad y poniéndolos en el vaso de la batidora. Veréis que es una salsa facilísima y muy rápida de hacer. Una vez tenemos los ajos, añadimos un poquito de sal y ya colocamos los líquidos, la leche y los dos aceites. Y vamos a preparar nuestra salsa. Simplemente cogemos el brazo de la batidora y lo introducimos bien hasta el fondo. Empezamos a batir a velocidad media y no movemos el brazo hasta que empieza a emulsionar y a salir la mayonesa hacia arriba. ¿Veis? Ya empieza, ya se nota que ya va montando, incluso el sonido cambia y una vez que vemos que ya va saliendo hacia arriba, ya podemos empezar a subir y bajar el brazo con movimientos suaves, así. Y ya la tenemos montada. Es nada, medio minuto. Vamos, una cosa espectacular. ¿Veis? Estupenda, de textura maravillosa. La ponemos en un tupper y la llevamos a la nevera. Tened por cuenta que en la nevera se solidifica un poquito más, pero bueno, queda en el punto exacto para hacer cualquier preparación. Y el toque de picante que le dan los dos ajos es espectacular. Podéis hacerlo con menos picante. En la nevera, desde luego, os va a aguantar 5 o 6 días, porque como no lleva huevo, pues no tenemos peligro de que se nos ponga mala. ¿Veis? Una textura estupenda. Vamos, que me voy a poner, que esto me lo pongo yo en el pan, así, con una rebanadita de pan tostado. Y bueno, esto es una maravilla. Hoy lo que me gusta, por Dios, estupenda y excelente. Si la necesitáis para una ensaladilla rusa, la hacéis exactamente igual, pero omitiendo los ajos para que no pique. Y ya está. Si os ha gustado, aquí la tenéis. ¡Chao!